Hello, hello all. Thank you for joining today's webinar presented by the OWASP Foundation. We are pleased to have Alonso Eduardo Caballero Quesada here today to provide information on the OWASP ZAP project. The webinar session will be recorded, and with this introduction, I would like to hand it to Alonso to start. Alonso, you can continue. Ok, buenos días. Bienvenidos a este webinar gratuito sobre OWASP Attack Proxy. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy consultor en temas de hacking ético e informática forense. Mi correo electrónico ya lo están viendo y también mi sitio web personal. Bien, este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora. Vamos a abarcar 45 minutos en desarrollar demostraciones, ejemplos, utilizando ese Attack Proxy. Y bueno, daremos también unos 15 minutos para responder algunas consultas, las cuales pueden ir formulando en el chat. Bien, este es un breve resumen de quién soy yo, no lo voy a repetir. Ustedes pueden encontrarme en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Ya les proporcionarán las diapositivas y bueno, ahí pueden revisar esto con más detalle. Bien, vamos a ir entonces con el tema sobre ZAP, o bueno, ZAP es el acrónimo de Z Attack Proxy. Esta es una herramienta integrada la cual permite realizar pruebas de penetración encontrando vulnerabilidades en las aplicaciones web. Está diseñada de tal manera sea utilizada por personas con un amplio espectro de experiencia en temas de seguridad, también siendo ideal para los desarrolladores y personas quienes realizan pruebas funcionales, siendo nuevos también en los temas de pruebas de penetración. ZAP proporciona escáneres automáticos, como también un conjunto de diversas herramientas para encontrar vulnerabilidades en seguridad de manera manual. Entre las características más resaltantes de ZAP se enumeran el ser open source o de fuente abierta, multiplataforma, pueden utilizarlo en un Linux, pueden utilizarlo en un Windows, que es fácil de instalar, completamente libre, tiene una facilidad de uso una vez entendida su funcionamiento, relativamente sencilla. Contiene en el sitio web del proyecto páginas de ayuda bastante completas. Y está traducido a más de 20 lenguajes. Y dado el hecho se trata de un proyecto comunitario, bueno, está en constante desarrollo y muy activo. En la parte final de algunas de las diapositivas se encontrará un enlace donde pueden profundizar en los contenidos expuestos. Bien, este es un resumen de sus principales características. Siempre, esencialmente es un proxy de interceptación. Claro, hace muchas otras cosas adicionalmente a interceptar. Incluye un escáner automático para tratar de encontrar las vulnerabilidades más comunes o más factibles de ser halladas. Contiene también un escáner pasivo, el cual analiza el tráfico, no realiza ningún ataque, realiza el tráfico y en base a ello emite algún tipo de alertas. En el caso del escáner automático o el escáner de activo, este sí realiza ataques o lanza algunas peticiones maliciosas, podríamos denominarlas así. También tiene una navegación forzada para tratar de localizar o ubicar contenidos los cuales no tengan ningún tipo de enlace o referencia en la aplicación web. Contiene un fuzzer, una poderosa herramienta para automatizar procesos y realizar, sobre todo, aparte de una automatización de procesos, lanzar o ejecutar variantes predefinidas para generar algún tipo de anomalía en la aplicación web. De tal manera se puedan descubrir vulnerabilidades. Permite la generación de certificados SSL dinámicos. Esto, de hecho, deben de configurarlo con su navegador web para poder utilizarse Data Proxy. Tiene un soporte para un amplio rango de lenguajes de scripting y el soporte denominado como Black and Hack.
Ok, entonces en primera instancia, SEDATAC Proxy es un proxy de interceptación, como su nombre lo indica. Este permite observar y analizar todas las solicitudes o peticiones realizadas hacia la aplicación web. Y también permite observar y analizar todas las respuestas recibidas o recepcionadas desde la aplicación web. Entonces, adicionalmente a la funcionalidad de ser un proxy de interceptación, se pueden definir breakpoints o puntos de quiebre, sería la traducción literal al español, lo cual permite cambiar las solicitudes o las peticiones y las respuestas en tiempo real o al vuelo. Los breakpoints se permiten interceptar una petición o solicitud realizada por un navegador web, aunque de hecho puede ser realizada por cualquier otro tipo de cliente configurado para utilizar SEDATAC Proxy. Y bueno, una vez interceptada esta solicitud desde el navegador, cambiarlo antes de ser enviado hacia la aplicación web en evaluación. También es factible cambiar o modificar las respuestas, las cuales son recepcionadas desde la aplicación web. La solicitud o la respuesta será mostrada en una pestaña de título break, eso lo vamos a hacer en la demostración, y aquí se puede cambiar o modificar campos ocultos o los campos deshabilitados, y esto va a permitir evitar, evadir, sobrepasar validaciones en el lado del cliente. Por eso hay un concepto el cual se indica en el tema de seguridad, se trate no realizar validaciones en el lado del cliente, pues estas podrían ser anuladas o evadidas. Bueno, esta es una técnica fundamental y esencial cuando se realizan pruebas de penetración. Nosotros vamos a realizar en esta demostración, en un momento más, una prueba de penetración básica, recomendada o bueno, detallada también en las páginas del proyecto SAP. En primera instancia se menciona el hecho de realizar una exploración. Ahora, una acotación antes de continuar. Esto es una prueba de penetración básico fundamental. Como comprenderán, una prueba de penetración implica una gran cantidad de procedimientos, de procesos a realizar. Aquí se está haciendo algo muy resumido, mínimo, lo cual no se podría comparar, de hecho, con, bueno, la guía de pruebas de OWASP o la OWASP Testing Guide en su versión 4, la cual tiene una gran cantidad de pruebas a realizar. Esto es simplemente una demostración, la cual permite exponer las principales funcionalidades de la herramienta SEDATAC Proxy. Entonces, en una primera instancia, de una prueba de penetración fundamental o básica, vamos a utilizar el navegador para explorar todas las funcionalidades proporcionadas por la aplicación web. Aquí el proceso es manual, vamos a hacer clic en los enlaces, presionar todos los botones, rellenar o completar los formularios y enviarlos. Si las aplicaciones soportan varios roles, por ejemplo, un usuario normal, un usuario administrador, vamos a deber hacer todo esto con los roles involucrados. También para cada rol se puede guardar una sesión diferente en SEDATAC Proxy en un archivo y luego iniciar otra nueva sesión antes de empezar a utilizar el siguiente rol. SEDATAC Proxy tiene la capacidad de, como deben de inferir, gestionar diferentes sesiones, guardarlas, generar una sesión persistente. Bueno, tiene funcionalidades muy buenas para este propósito. En el caso del spider, el spider sería traducido literalmente al español como una araña. Pero vamos a utilizar este spider o esta araña para encontrar URLs perdidas o u ocultas. También se puede utilizar una araña AJAX para mejorar los resultados y capturar aquellos enlaces los cuales se construyen de manera dinámica. Y de esta manera, explorar cualquier enlace encontrado. Si la anterior acción, la cual hemos explorado la aplicación de manera manual, pudiésemos haber perdido u obviado algún enlace, la idea es, con el spider o con la araña, nosotros podamos encontrar esos enlaces antes no encontrados. La siguiente es la navegación forzada. Estoy utilizando la traducción casi literal de lo expuesto en el sitio web del proyecto. Bueno, la navegación forzada utiliza un escáner de navegación
para forzar y mediante un procedimiento relativamente sencillo, el cual es probar una diversidad de nombres, por ejemplo, de carpetas o de nombres de archivos, encontrarlos. Pero el propósito de esto es encontrar aquellos archivos o directorios los cuales no tienen ningún tipo de referencia, es decir, no hay ningún tipo de URL en la aplicación web o algún tipo de dato el cual nos permita inferir su existencia. Entonces, utilizando este tipo de acción, sería factible encontrar estos recursos. En el caso del escaneo activo, bueno, el escaneo activo se realiza utilizando el escáner activo, el cual permite encontrar vulnerabilidades relativamente sencillas, como sobre todo orientadas al tema de inyección. Podemos encontrar vulnerabilidades de inyección SQL, vulnerabilidades de cross-site scripting, vulnerabilidades de recorrido de directorios, aquellos de inyección de comandos. Debemos entender cómo estas pruebas son realizadas. Precisamente también hay un punto una pestaña donde se puede configurar todas estas opciones del escaneo activo. Como comprenderán, muchas de las vulnerabilidades no pueden ser encontradas de manera automática y se necesita realizar una prueba manual. Precisamente, las anteriores pruebas no necesariamente encontrarán todas las vulnerabilidades, encontrarán aquellas las cuales sean más factibles, más sencillas, y para encontrar más vulnerabilidades es fundamental y es una regla en temas de pruebas de penetración, se debe evaluar manualmente la aplicación web. Y para este propósito podemos utilizar la ya mencionada guía de pruebas de OWASP o la OWASP Testing Guides, la cual les da un excelente punto de referencia para todas las pruebas las cuales realizar. Okay. Entonces vamos a ir con las demostraciones. Y luego en la parte final, reitero, estaremos atendiendo las consultas las cuales puedan formular a través del chat. Muy bien, yo tengo aquí una máquina virtual de nombre Samurai Web Testing Framework. Samurai Web Testing Framework es una máquina virtual la cual ustedes pueden descargar de manera libre. Descomprimen, lo configuran ya sea con VirtualBox o con VMware Player y pueden ponerla en funcionamiento de inmediato. Esta máquina virtual está netamente orientada al tema de auditorías o seguridad, pruebas de penetración a nivel de web. Entonces ya contiene un conjunto de herramientas las cuales les permite concentrarse en realizar su trabajo. Entonces, en Samurai voy a ejecutar la herramienta, en este caso modo consola, SAP. Esta es la versión más reciente. Muy bien, cuando inician SAP, les muestra o les consulta si desean ustedes gestionar una sesión persistente. Es decir, todas las acciones van a ser guardadas en un archivo. En este caso no, voy a elegir, no deseo una sesión persistente en este momento y voy a iniciar SAP. Ok, entonces SAP tiene también la capacidad de verificar si existen autorizaciones, ya sea de la propia herramienta o de los add-ons, es así como denomina SAP, a las diferentes herramientas ¿sí? incluidas o diferentes funcionalidades incluidas dentro de esta herramienta. Ustedes tienen, en caso detecten algún tipo de actualización, como aquí está detallado, bueno, tienen la capacidad de actualizar manualmente todos estos add-ons. Ok, en primera instancia voy a mostrarles el tema de la interceptación.
Esta es una de las funcionalidades vitales cuando se realizan pruebas de penetración, la capacidad de interceptar. Entonces, en primera instancia, yo voy a hacer lo siguiente. Necesito configurar mi navegador, el cual voy a utilizar. Tengo un Firefox aquí y tengo un plugin instalado de nombre Foxy Proxy, el cual me permite gestionar diferentes tipos de proxies o de herramientas, las cuales con un solo clic puedo configurarlo automáticamente y no necesito ir a las opciones del navegador para configurar la dirección IP, el puerto u otro tipo de opciones. Entonces le indico utilizar SAP. Yo estoy utilizando aquí una máquina virtual, también parte del proyecto OWASP, el cual tiene por nombre OWASP Broken Web Application Project, el cual contiene un conjunto de aplicaciones webs, correcto, utilizadas para entrenamiento, algunas muy conocidas como Web OWASP, como Downloadable Web Application, WWAPP, bueno, tiene versiones vulnerables de diversas aplicaciones, es decir, versiones antiguas con vulnerabilidades como WordPress, Galaxy 2, Joomla, AWStats, etc. Y bueno, tiene otros tipos de aplicaciones más. Entonces, cuando yo estoy visitando este sitio web, puedo ir a SAP. Pueden visualizar cómo SAP en este panel ubicado en el lado izquierdo. Aquí es un árbol de directorios, una estructura en forma de árboles como expone. Y en la parte inferior, en la pestaña History, ustedes o historial, pueden ver todas las interacciones. Claro está, aquí hay una columna como alerta, porque les mencionaba, SAP tiene la funcionalidad de un escáner pasivo, va analizando los contenidos los cuales atraviesan el proxy y nos puede decir, por ejemplo, existen comentarios, scripts en estas, en estos recursos los cuales han sido, los cuales han atravesado el proxy. Y entonces, este data proxy nos va creando una estructura. Yo voy a utilizar la funcionalidad de interceptación. En primera instancia, noten cómo las peticiones pueden visualizarla en la pestaña Request. ¿Sí? Esta es la petición realizada por mi navegador, el método, el recurso, información del agente de usuario. Bueno, y en la respuesta pueden visualizar la respuesta devuelta por el servidor. Entre ello, información, se trata de un Apache, módulos, bueno, tag, todo tipo del contenido. Todo ello tiene un propósito también para nuestras evaluaciones. Y luego podemos ver el contenido o el cuerpo de la respuesta. Y ahí pueden ver ustedes toda la respuesta. Esta respuesta, claro, es interpretada por el navegador web y el navegador web nos muestra de una manera muy amigable y muy bella. Pues interpreta todo esto, muestra, interpreta las hojas de estilo, las imágenes, los scripts y nos muestra una página web bastante agradable. Bueno, para nuestros propósitos siempre es trabajar a este nivel. Ahora, una de las primeras acciones las cuales les voy a mostrar es el tema de la interceptación. Entonces, para este propósito, en primera instancia, voy a habilitar la interceptación en Zetac Proxy. Esto lo habilito haciendo clic en este botón de color rojo. Set break on all requests and response o definir un punto de quiebre en todas las peticiones y respuestas. Es decir, todas las peticiones y todas las respuestas van a ser interceptadas. Van a ser detenidas, interceptadas y detenidas hasta yo dé la aceptación de continuar. Entonces voy a hacer clic, la interceptación ya está activa. Voy a mi navegador y voy a irme a un recurso como por ejemplo esta aplicación, WWAPP. Hago clic, me presenta Zetac Proxy y me dice: Zetac Proxy por defecto va a mostrar la ventana en cada interceptación, bueno, en resumen, esto lo puedo cambiar, claro. Y en la pestaña Break, ahora tengo yo la petición la cual está realizando mi navegador.
Mi navegador está solicitando este recurso, set attack proxy lo ha interceptado, y como no está aquí los datos los cuales quiero modificar, simplemente voy a hacer clic en este botón. Enviar y seguir con el siguiente, con la siguiente respuesta o petición. Perdón, o respuesta o petición o respuesta. Entonces hago clic aquí, visualizo la respuesta, correcto, ahí está, dice el recurso se ha movido, bueno, mensaje 301, voy a seguir. Y aquí está la solicitud nuevamente a este recurso, a este otro recurso, y tengo aquí 302 found, ha encontrado, y así sucesivamente puedo seguir analizando. Por aquí pueden ver la asignación de una cookie. Se me ha entregado una cookie, bueno, en la anterior. Y aquí tengo la página de respuesta. Hay un PHP SSID. Correcto. Y para no estar haciendo clic, clic en cada recurso el cual solicita esta página, hago simplemente clic aquí. Submit and continue, bueno, enviar y continuar con el siguiente punto de quiebre. Como yo no he definido un punto de quiebre a continuación, va a realizar todas las peticiones para la petición inicial. Entonces, si regreso a mi navegador, podemos ver el formulario de login. ¿Ok? Entonces, yo tengo la interceptación aún activa. Como pueden, perdón, la verificación ya se desactivó. Voy a activar nuevamente la interceptación. Y aquí voy a ingresar un usuario y, por ejemplo, una contraseña. No es relevante sea la contraseña. Y hago clic en Login. Automáticamente, SeaAttack Proxy ha interceptado esa petición. Aquí los datos del formulario se están enviando mediante el método POST. ¿Correcto? Login PHP. Bueno, otros datos adicionalmente de la cookie. El tipo de contenido es un formulario codificado en URL. Y aquí están los datos los cuales yo estoy enviando. El login, el password, nivel de seguridad y el botón, bueno, el SAT. Entonces aquí yo tengo la capacidad de, en lugar sea esta la contraseña, yo podría modificarla y colocar, por ejemplo, también admin. Que el usuario sea admin y la contraseña sea admin. Reitero, no es relevante si es o no la contraseña correcta. Lo importante es mostrarles en este punto cómo se intercepta o cómo se aprovecha esta funcionalidad de interceptación, la cual es fundamental en las pruebas o en las evaluaciones de seguridad. Entonces, simplemente como ya no quiero estar aceptando cada interceptación, cada petición o cada respuesta, hago clic en este botón para enviar y continuar hasta el siguiente punto de quiebre. Como no he definido otro punto de quiebre, va a finalizar con todas las peticiones. Entonces, de regreso a este formulario, bueno, me muestra un mensaje donde me indica que las credenciales no son válidas o el usuario no está activo. Pero reitero, el propósito no era de la contraseña correcta, sino simplemente mostrarles cómo se utiliza la interceptación. Ahora les voy a mostrar estas fases, las cuales se realizan cuando se hace una prueba de penetración sencilla. La primera instancia, voy a crear una nueva sesión en File, New Session. Me dice, ¿quiere descartar y crear una nueva sesión? Sí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar esta aplicación. ¿Correcto? Entonces, recordemos la primera parte, la cual se estaba detallando. Las primeras acciones es hacer un recorrido manual. ¿Ok? Entonces, visitar algunos enlaces, por ejemplo, aquí archivos. Aquí algunas categorías. Aquí hay la capacidad de dejar comentarios. Bueno, voy a hacerlo como prueba. Bien. Sigo recorriendo el sitio.
Por aquí tengo un recuadro de búsqueda, también lo voy a hacer. No he encontrado resultados, sigo por aquí, recorriendo, navegando la aplicación web. Todo esto va a alimentar al proxy o a la herramienta Sea Attack Proxy. Por aquí tengo un registro para la aplicación. Es decir, la aplicación permite registrar usuarios. Voy a hacer lo siguiente, usuario 2. Nombre de usuario y un correo electrónico. Me dice, la contraseña será enviada por correo electrónico. Me permite registrar, pero la contraseña será enviada a mi correo electrónico. Ok, bueno. Luego, el formulario de login, si yo ya he recibido mi contraseña, bueno, trato de autenticarme. Aquí tampoco sería relevante en primera instancia. Si eso no es la contraseña correcta, simplemente en este punto me interesa interactuar con la aplicación y saber cómo envía la información y cómo la devuelve. Si en la respuesta tengo algo interesante a analizar. Entonces voy a colocar cualquier contraseña. Y me dice, incorrecto, la contraseña es incorrecta. Bueno, aparte del hecho de la contraseña ser incorrecta, mediante una técnica de averiguar usuarios válidos en el sistema, sería el hecho de sí ser permitido esto por la aplicación, es decir, la aplicación, en caso un usuario sea correcto y una contraseña sea incorrecta, me mostraría un mensaje de error. O si el usuario es correcto, pero la contraseña es incorrecta, me mostraría otro mensaje de error. Bueno, esos son tipos de evaluación de los cuales se pueden realizar. Y por eso es importante conocer cómo se realiza la interacción. Aquí tengo otra funcionalidad, la de registro ya lo hice, la de perdí mi contraseña. Es decir, si yo he perdido mi contraseña, puedo ingresar mi nombre de usuario y mi correo para que se me envíe la contraseña. Voy a hacer clic. Me dice un correo electrónico ha sido enviado satisfactoriamente a la dirección de correo del usuario 2. ¿Ok? Ahora, esa sería una primera parte. Claro, no he visitado todos los enlaces, correcto, por cuestiones de tiempo, pero la idea es esa. En primera instancia, revisar manualmente, llenar los formularios, seguir los enlaces. Si nos pide rellenar algún tipo de recuadro de búsqueda, de formulario de login, todo eso se debe de tratar de completar o llenar y enviar a la aplicación. Toda esa información, la cual he realizado. He recorrido todos esos enlaces y he enviado todos esos datos. Han sido registrados por SAP. Pueden ver aquí la estructura de los directorios. En el caso de este WordPress, noten cómo automáticamente va realizando un mapa de la aplicación. Es decir, este mapa de la aplicación me dice directorios, nombres de archivos. Por aquí hay subdirectorios y todo esto me muestra en un mapa sencillo para yo poder luego analizarlo. También las peticiones con las cuales se han solicitado ciertos recursos y en la parte inferior tienen ustedes un historial de todas las peticiones las cuales van siendo realizadas. Por aquí, bueno, hay formularios en algunos sitios web, contraseñas, formularios ocultos, scripts, comentarios. Esta información la detalla el escáner pasivo. Todo ese tráfico, el cual está saliendo de mi navegador y regresando desde la aplicación web, es analizado por el escáner pasivo de Sea Attack Proxy. Y me muestra cuáles son las páginas las cuales pueden tener algún tipo de información útil para mi evaluación. Muy bien. Esta es una primera fase. Ahora, de seguro, mediante esta revisión manual, yo habré perdido y no habré visitado algún tipo de enlace, ¿correcto? Pero viene en la ayuda el Spider. El Spider me va a permitir yo seleccionar, por ejemplo, el directorio WordPress y atacarlo con el Spider. ¿Sí? Clic derecho, atacó con el Spider. Ahora, en el caso de Sea Attack Proxy, ustedes pueden definir contextos.
Entonces, yo tengo la capacidad de definir este contexto de WordPress, ¿sí? Incluir en el contexto por defecto, aunque de hecho yo también puedo definir otro tipo de contexto y ¿sí? nombrarlo de cierta manera. El hecho de los contextos también es muy importante para realizar las pruebas. Entonces, en este caso, bueno, voy a definir el contexto WordPress y nada más. Entonces, yo voy a atacar o voy a utilizar el spider, para ser más exacto, y el spider recorrerá la página principal, encontrará enlaces y seguirá esto de manera recursiva. Encontrará más páginas, analizará en busca de referencias, enlaces, y irá a buscar o a encontrar esos recursos y así sucesivamente, pero únicamente dentro del contexto el cual yo he definido, porque tiene la capacidad, en caso encuentre URLs externas, no sé, referencias a OWASP, referencias a WordPress, bueno, también capturarlas. Entonces hago clic en el spider y bueno, me dice la URL, el punto de inicio en el cual se ejecutará el spider, el contexto por defecto corresponde al contexto de WordPress, va a ser recursivo y tengo la capacidad de definir opciones avanzadas. Lo voy a dejar allí, no voy a hacer ninguna configuración avanzada e inicio el escaneo. Muy bien. Entonces pueden notar aquí cómo en la parte inferior del historial se visualizan todas las peticiones realizadas, perdón, del spider, se visualizan todas las peticiones realizadas. Y aquí en este mapa de la aplicación o esta estructura de árbol de la aplicación, pueden ver un icono, bueno, se supone que este icono al lado derecho de las banderas, en este caso de color amarillo, bueno, es una araña, ahí está cosita gris aquí. Bueno, eso significa que esos recursos han sido también capturados mediante las arañas. Por ejemplo, hay un robot, ¿sí? el cual ha sido capturado por la araña. Ha habido una referencia al robot, aunque de hecho no ha sido encontrado. ¿Okay? Ha habido una petición al sitemap XML, pero no ha sido encontrado ese recurso. Muy bien. Esos ajustes se pueden realizar en las configuraciones avanzadas para no pedir el robots o no pedir el sitemap.xml. Ok, entonces con esto ya deberíamos tener un mapa muy completo, si no exacto, de todas las URLs y todos los recursos de la aplicación. En la segunda fase sería tratar de descubrir contenido el cual no tenga ningún tipo de referencia. Y para ello se utiliza el add-on de Force Browse o navegación forzada, sería la traducción en español. No sé si literal, pero voy a utilizar, por ejemplo, este archivo, Directory List. Este es un archivo conteniendo una lista de palabras, de nombres de directorios. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de esta herramienta incluida aquí en SAP? Bueno, va a hacer peticiones utilizando cada palabra contenida en esta lista. Les voy a mostrar, así lo asimilamos mejor. Clic derecho. Attack. Bueno, en el caso de navegación forzada, tenemos una navegación forzada al sitio, al directorio, y también al directorio y a los hijos, o sea, de manera recursiva. Yo lo voy a aplicar al directorio por, claro, cuestiones de tiempo. Bien, entonces pueden ver aquí las peticiones, /.sbn, bueno, por aquí hay otras peticiones las cuales se van realizando. Y si en caso encuentre esos recursos, dependiendo de la respuesta, ustedes lo van a poder aquí revisar de una manera muy sencilla. Bueno, no lo voy a dejar que termine por obvias razones, pero este procedimiento va a durar dependiendo del tamaño de la lista de palabras, depende de factores como el ancho de banda, depende de factores
En caso exista algún tipo de mecanismo de seguridad implementado en el objetivo en evaluación, también eso puede degradar o afectar este tipo de pruebas, porque como comprenderán, estamos lanzando o enviando una gran cantidad de peticiones hacia la aplicación web. Ahora, en este caso, estos recursos han generado diversos tipos de respuesta, como por ejemplo código 200, ok, o el WP admin 302, ¿okay? Es decir, si encontrara esos recursos, y de seguro encontraríamos más si dejásemos esto finalizar. Muy bien, entonces, esta acción nos permite descubrir contenido oculto. De hecho, también podríamos utilizar el fuzzer, la opción de fuzzing, para indicarle otro tipo de URLs u otro tipo de recursos los cuales requerimos evaluar. Solamente les voy a indicar aquí cómo sería esto para no escaparnos del tema. Por ejemplo, aquí tengo esta opción de petición, ¿sí? Yo podría, la variable m o el parámetro m, asignarle diferentes valores numéricos. Si yo lo reviso visualmente, bueno, esto significaría 2011-04 es un mes. ¿Correcto? Un año y mes. Entonces yo podría hacer fuzzing de tal manera de hacer peticiones automáticas al año 2011, pero desde el 01 al 0 o al 12, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo podría crear una lista de números para hacer esta modificación. Por ejemplo, hago clic derecho, selecciono primero el número 04, clic derecho, lo envío al fuzz. Y en el fuzz, noten cómo está coloreado con un color el 04. Yo puedo añadir un payloads, aquí haciendo clic en payloads. Y bueno, tengo diferentes maneras de definir payloads, por ejemplo, cadenas, files, archivos, file fuzzers, cadenas, strings. Es más, ya tiene ese attack proxy aquí algunos tipos de ataques de inyección, de cabeceras, bueno, una gran cantidad de opciones. En este caso, bueno, yo podría definir algún tipo de cadena, tal vez 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, ¿correcto? Solamente para probar. Entonces, mediante esta táctica, esta técnica, yo voy a poder modificar ese valor, ¿sí? Y hacer peticiones automáticas. Esa es la manera de hacer fuzzing de manera muy, muy, muy sencilla. Bueno, definido esto, simplemente hago clic en Start Fuzzer y se realizarían todas las peticiones las cuales yo he definido. Es decir, aquí tienen ustedes la petición con 01, la petición con 02, la petición con 03 y así sucesivamente las siguientes peticiones. Sí. Se modifica aquí el valor el cual yo he definido. Entonces aquí yo puedo realizar pruebas automáticas y puedo analizar cuáles son las respuestas. ¿Sí? Entonces pueden ver en el cuerpo del mensaje si hay algo interesante en lo cual hayan podido descubrir. Muy bien, entonces bueno, ya para no escaparnos mucho del tema o de la demostración. El siguiente procedimiento sería el escaneo activo. ¿Okay? El escaneo activo me va a permitir realizar un conjunto de pruebas, los cuales sí ya envía URLs con contenido denominado, se podría denominar malicioso. Podemos definir en opciones avanzadas los vectores de entrada, es decir, dónde vamos a realizar estas pruebas. En la URL, en los posts, en las cabeceras, en las cookies, ¿correcto? Podemos también, en caso utilicemos JSON, vectores de ataques personalizados, o al definir ciertas tecnologías, no tiene mucho sentido estar enviando ataques para tecnologías ASP.NET cuando nos estamos refiriendo, estamos atacando tal vez un servidor Apache con PHP. Entonces, podemos realizar ajustes. Y tenemos también políticas donde podemos definir recorrido de rutas, inclusión remota de archivos,
temas de inyección, de desbordamiento de buffer, cross-site scripting, manipulación de parámetros, bueno, pueden realizar una gran cantidad de ajustes. Yo lo voy a dejar por defecto, las pruebas las cuales realiza, perdón, voy a quitar en cuanto a la base de datos para hacer esto más rápido. Lo voy a dejar en MySQL y en los lenguajes PHP. Sistema operativo lo voy a dejar en Linux, ¿sí? Okay, eso es todo. Voy a realizar estos ajustes. E inicia el ataque. Es decir, va a probar una gran cantidad va a realizar una gran cantidad de peticiones. No tengo aquí, por ejemplo, una de esas peticiones realizadas, un típico recorrido de directorios para visualizar el archivo de nombre etc, passwd, ¿correcto? Y esto va a ser de manera automática. En la pestaña Alerts o de alertas, se irían mostrando los hallazgos, ¿sí? Dependiendo de categoría, bandera roja crítica, bandera amarilla a nivel medio, bandera verde, si no me equivoco, bajo, y hay una de color celeste, si la memoria no me falla, de tipo informativo. Entonces, la herramienta va a comenzar, el escáner activo, va a lanzar peticiones, y bueno, dependiendo de las respuestas, nos mostrará las alertas. Aquí encontró, noten, un cross-site scripting reflejado, bueno, encontró varios, como 6. Sí, ahí pueden verlo. Ha encontrado un cross-site scripting, utilizando el método get, utilizando el método post también, en este caso, según detalle. Vamos a esperar un momento más, a ver si encuentra otro tipo de alertas o de vulnerabilidades, para ser más exacto. Acá hay un tema también, una alerta de la capacidad de navegar ciertos directorios, es decir, podrían ser directorios mal configurados, los cuales permiten visualizar su contenido, como este de aquí, por ejemplo. Okay, image. Si yo realizo una rápida visualización aquí, ¿sí? Puedo ver tamaño, descripción, como en el cuerpo de la respuesta, puedo ver listados de ciertos directorios. Ya está por finalizar, esperemos un momento. Por favor, me van formulando sus preguntas por el chat para al finalizar estas demostraciones pasemos a responderlas ordenadamente. Hola, Alonso, no vemos ninguna pregunta en el momento. Ah, okay, does anybody has any questions, please feel free to write them in chat, either in Spanish or in English. Muy bien, entonces aquí la herramienta ha finalizado su ejecución. Ha encontrado únicamente temas de cross-site scripting y podemos verificar estos hallazgos. Recuerden también siempre, no se fíen ciegamente de las herramientas. Los resultados deben de ser verificados manualmente. Aquí tenemos un cross-site scripting reflejado. Aquí tienen el enlace completo con el cual pueden verificar. El payload en este caso utilizado para el cross-site scripting es un típico etiqueta script con un alert. ¿Okay? Yo puedo aperturar o abrir esto directamente desde SAP. Simplemente hago clic derecho.
Open URL in Browser o abrir la URL en el navegador. Esto abrirá una nueva ventana con el payload del cross-site scripting, mostrándome, en este caso la prueba ha sido un alert con el número 1 y eso es lo cual será mostrado. Ahora, pueden ver también cuando yo sigo haciendo todas estas acciones, aquí hay un mensaje de un select, ¿sí? Entonces, también podría existir algo relacionado con una inyección. Entonces, si yo averiguo esto, por ejemplo, dice, se tiene un error en la sintaxis SQL, por favor verifique el manual correspondiente a la versión de servidor MySQL. Entonces, aquí también podría haber un problema de inyección SQL, en el cual, por alguna razón, tal vez unos ajustes en la configuración, Zattack Proxy no ha podido detectar. Bueno, ahora, si yo busco, por ejemplo, voy a hacerlo. En internet. Sobre este tipo de vulnerabilidades, si relacionadas con WPSS o Handler, bueno, sale mi sitio web en primer resultado, voy a obtener información sobre si se ha detectado ciertas vulnerabilidades en ese componente. A ver un segundo, mientras me muestra esto. Ok, entonces, ahora, es bueno mencionarle lo siguiente. Zattack Proxy no utiliza una base de datos de vulnerabilidades. Es decir, a diferencia de escáneres comerciales o open source, puede ser OpenBAS, puede ser Nessus, Aconectis, lo que fuese, no tiene una base de datos de vulnerabilidades. O Nicto, ¿sí? No utiliza una base de datos de vulnerabilidades. Utiliza patrones para solicitar recursos y tratar de detectar vulnerabilidades. Con SAP, ustedes, de hecho, pueden detectar, y bueno, de hecho también se detectan vulnerabilidades, las cuales no han sido antes detectadas o encontradas. Pueden descubrir vulnerabilidades. No basta su accionar en un conjunto de plugins o un conjunto de una base de datos con vulnerabilidades reportadas. La desventaja de las herramientas automatizadas, las cuales hacen uso de este esquema, es si dentro de media hora se descubre una vulnerabilidad para Apache, digamos, y no está dentro de su base de datos ese patrón o esa firma para reconocer la vulnerabilidad, simplemente la herramienta no la encontrará. Pero si utilizamos una herramienta la cual hace uso de diversas técnicas, podría detectar ese tipo de vulnerabilidad. Bueno, en el caso de Apache no, digamos para WordPress, ¿correcto? Para ser más puntual. Si dentro de media hora se descubre una vulnerabilidad, como las herramientas no tienen ese patrón dentro de su base de datos, simplemente no encontrarán esa vulnerabilidad. Pero una herramienta como SAP sí estaría en la capacidad de encontrar esa vulnerabilidad. Claro, no necesariamente de manera automática, sino con la ayuda del profesional en pruebas de penetración, quien deberá hacer las evaluaciones. Entonces, ese es un punto muy importante en SAP. Ahora, aquí pueden ver ustedes cómo esta vulnerabilidad ya ha sido reportada. Y bueno, solamente ya para ir finalizando, como aquí existe la posibilidad de explotar una inyección también SQL, bueno, aquí ya tengo yo preparado esto. Y pueden ver cómo con una inyección SQL, aquí en la URL la pueden visualizar. ¿Correcto? Yo tengo la capacidad de exponer el admin, el usuario admin, con este hash y también su correo electrónico. Bueno, como comprenderán, el romper un hash MD5 utilizando recursos disponibles en Internet es relativamente sencillo. No sé si tengo por aquí este sitio web, pero voy a tratar de encontrarlo. Crack MD5 online. Okay, voy a utilizar este sitio web. Voy a poner aquí mi hash. Y eso es todo.
Me dice, el hash, este HMD5, el resultado es admin. Es decir, si yo trato de ingresar a mi WordPress, a este WordPress, el usuario admin, lo podría hacer sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, mediante una inyección descubierta, también es posible hacer esto con un cross-site scripting. Ok, entonces, ahora sí tenemos preguntas. A ver, me hice una consulta aquí. Si la herramienta trae un gestor de informes, es una buena pregunta. Sí, tiene aquí una opción en Reports, en el cual ustedes pueden generar, por ejemplo, exportar no solamente de manera general, sino los mensajes a un archivo, o las respuestas a un archivo, o si en caso están gestionando diversas sesiones, también hacer ese tipo de comparaciones o exportar las URLs. Debo mencionar, durante una prueba de penetración no solamente es útil el hecho de exportar un reporte, sino también el hecho de poder exportar ciertos datos. Bueno, voy a generar un reporte HTML muy sencillo. Lo voy a colocar aquí. Reporte SAP. Y ahí está el reporte. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver los hallazgos de nivel alto, de nivel medio, de nivel bajo, la descripción, ya sea Attack Proxy les coloca toda la descripción del concepto de un cross-site scripting reflejado, les da el detalle exacto de las URLs, todas las URLs en las cuales se ha encontrado este tipo de vulnerabilidades, cuál ha sido la prueba del concepto, cuál ha sido el parámetro vulnerable, la evidencia, y bueno, todo esto lo genera de manera automática. Temas de, bueno, otros temas relacionados a exposición de errores, todo eso lo pueden visualizar en este reporte. ¿Ok? ¿Alguna consulta o pregunta adicional? Ajá, me hicieron otra consulta aquí. A ver si la tengo. ¿Puede utilizarse SAP para la detección del malware en una página? Bueno, SAP sí podría encontrar algunos directorios o algunos nombres de archivos utilizados por malware. Como comprenderán, algunas veces, bueno, hablando específicamente de ciertos recursos los cuales podrían contener malware o, para ser genéricos, algún tipo de código malicioso. Sí podríamos utilizar las funcionalidades inherentes de SAP o podríamos utilizar un fuzzer para escanear los directorios los cuales permitan ser enumerados y poder encontrar tal vez un web shell, un C99, un R57. Sí, podríamos aplicarlo, aunque no está orientada la herramienta a encontrar ese tipo de malware, sí podríamos utilizar sus funcionalidades. ¿Podría contar cómo se puede automatizar la línea de comando? Me consultan aquí. ¿Cómo se podría automatizar de la línea de comando los procesos, los procedimientos los cuales se ha realizado? Bueno, Zen Attack Proxy tiene esta pestaña de la consola de script, ¿sí? Donde ustedes pueden utilizar precisamente este tipo de, o pueden realizar este tipo de acciones. A ver, bueno, hay una pregunta en inglés. ¿Existe una manera conocida o incorporada para extraer casos de prueba ejecutados con verificaciones de falla y de prueba? Bueno, si estoy entendiendo bien, o si no, que me ayude por favor la traducción, pero se refiere al tema de los reportes, si no estoy entendiendo mal la pregunta.
Sí, es una herramienta, SAP es una herramienta orientada no solamente a pruebas de penetración, sino a todo el tema de evaluaciones de seguridad. Es más, puede hacer evaluaciones funcionales, puede hacer evaluaciones a nivel de desarrollo, ¿correcto? Yo le estoy aplicando aquí para temas de pentesting o pruebas de penetración, pero en realidad la herramienta la pueden utilizar a diversos niveles. Ese no hay ningún tipo de restricción. Como bien me lo menciona, es una herramienta la cual podría ser utilizada para detectar redirecciones, JavaScripts, malintencionados, maliciosos, sí, totalmente de acuerdo. ¿Puedo combinar a WhatsApp con SQL Map? Sí. Ustedes podrían redireccionar las peticiones realizadas por SQL Map para atraviesen sea Attack Proxy y de esta manera tener un punto más de análisis. Sí, sí sería factible. A ver, mi segunda persona, yo no voy a ver los casos de pruebas ejecutados con aprobado, desaprobado. Ahí me hicieron una pregunta, pero la traducción no la estoy entendiendo muy bien. SAP tiene módulos en consola, los cuales pueden ser integrados con otras aplicaciones. A ver, ustedes podrían, no lo he probado, pero ustedes podrían extraer datos desde SEA Attack Proxy, ya sea a nivel de petición o respuesta, y utilizarlo en otro tipo de herramientas. Pero en SEA Attack Proxy ya tienen la mayoría de funcionalidades para tratar de descubrir vulnerabilidades. Ahora, deben entender lo siguiente: SEA Attack Proxy está más orientado a descubrir las vulnerabilidades, no tanto a explotarlas como si lo hace un framework como Metasploit Framework, el cual está netamente orientado a la fase de explotación. Es decir, una vez ustedes descubren vulnerabilidades de inyecciones SQL, vulnerabilidades de cross-site scripting, de cross-site request forgery, diversas vulnerabilidades, podrían utilizar esta información con otras herramientas, como ya me las has mencionado, como SQL Map, como BIF, como Metasploit Framework, para realizar ya la fase de explotación o realizar acciones de post-explotación. No, SAP puede ser, bueno, me preguntan si es necesario utilizar SAP con Samurai. No, ustedes pueden utilizar SAP, instalarlo en su sistema Windows, instalarlo en un sistema Linux, en un Ubuntu, en un Fedora, en un CentOS, es multiplataforma. El único requisito es tener Java instalado. ¿Alguna otra capacitación? Bueno, por parte de OWASP no hay ninguna capacitación próxima, pero está cordialmente invitado a averiguar sobre mi persona en internet. Con la opción de Fuzzer, cuando me dice, con la opción de Fuzzer, cuando no entendí esa palabra, con la opción de Fuzzer, cuando lo fijas en Fuzzer, que me coge más recomendados. Ya, bueno, es una pregunta sobre el Fuzzer, aunque no la entiendo muy bien, pero ustedes con el Fuzzer pueden hacer una gran cantidad de acciones. Yo he definido manualmente valores, pero en SEA Attack Proxy, ustedes si ya tienen un archivo, por ejemplo, con un listado de pruebas de cross-site scripting, pueden utilizar el Fuzzer para decirle a SAP, hazme todas las peticiones con todas estas pruebas de cross-site scripting de manera automática. Es más, hay como hay payloads, ustedes luego de hacer o ejecutar un payload, basándose en un resultado, pueden ejecutar otros payloads más, es decir, pueden encadenar payloads o cargas útiles. Bueno, eso es lo que entendí, aunque por ahí hay una palabra que no entiendo bien. Por ejemplo, en las add-ons que llevan la dirección de ransomware, creo que esa pregunta me dice, por ejemplo, en las ads que llevan a inyección de ransomware se puede detectar. No estoy entendiendo bien esa pregunta. Tal vez no tiene mucha relación con esto. Si me lo aclara o si me lo reformula, le agradecería. Tengo planeado otro meeting, pero más avanzado. Eso dependería en primera instancia de OWASP. Por mí no había ningún inconveniente. Es más, podría haber un curso o un taller más adelante. Se podría integrar con alguna aplicación de pruebas tipo TestLens para probar el resultado de los casos de prueba. Personalmente, no he probado ese escenario, ¿correcto? Lo ideal sería tratar de, en primera instancia, utilizar las funcionalidades inherentes de SAP
Y en caso SAP no tenga esas capacidades, utilizar otro tipo de herramientas, ¿sí? Al menos esa sería mi recomendación, utilizar las funcionalidades de SAP. Y si no tiene esas funcionalidades, bueno, tratar de utilizar otra herramienta la cual la pueda complementar. ¿Es posible en Faster personalizar resultados de búsqueda? ¿Es posible en Faster personalizar los resultados de la búsqueda? Los resultados. Bueno, el Faster se utiliza para, como comprenderán, para realizar las peticiones. No tenemos control sobre, en primera instancia no se tiene control sobre los resultados devueltos por la aplicación. Bueno, en primera instancia no se tiene, pero nosotros si descubrimos una vulnerabilidad sí podemos modificar o inducir una respuesta del servidor. Precisamente la idea de utilizar el fuzzer es esto, y la idea de utilizar el fuzzer es precisamente generar anomalías para esas anomalías sean de alguna manera devueltas desde el servidor o detectar algún tipo de vulnerabilidad. Ok, bueno, esas son todas las preguntas, al menos de momento. Bueno, ya no habría, creo, más tiempo. Bueno, eso es todo lo cual quería exponerles sobre SAP. De mi parte, solamente me resta agradecerles su participación en este webinar organizado por OWASP. Están cordialmente invitados a consultarme si tuvieran alguna pregunta más a mi correo electrónico, a redes@gmail.com. Y bueno, en mi sitio web, redes.com, pueden encontrar más información sobre mi persona. Solamente me resta agradecerles. Utilicen la herramienta, descárguenla, úsenla, practiquen, experimenten. Esa es la mejor manera de aprender. Y claro, lean también la documentación de OWASP en SAP, la cual está bastante interesante. Bueno, si no hay ningún otro tipo de consulta o pregunta, damos por finalizado el webinar. A ver, los organizadores. Sí, muchas gracias a todos por atender. Thank you all for joining the webinar today. The recording will be available for you shortly in a couple of days. La grabación va a estar available en unos cuantos días y vamos a mandar el por correo electrónico el enlace. Gracias. Muchas gracias a Alonso por la presentación. Listo, gracias.